Buenas, gente, tenemos que hablar. El último vídeo haciendo equipos a suscriptores no llegó a los 3.000 likes. Vamos a intentar que el vídeo de hoy, por favor, llegue a esa cifra de 3.000 likazos. Cuento contigo, dale al botón que está ahí abajo y no cuesta nada. Dale. Ojo, chicos, porque IG Baum se la vuelve a sacar, esta vez en FIFA 22. Y es que ya sabéis que tenéis las mejores monedas al mejor precio y 100% fiables. Además, con el código Ernest tenéis un auténtico descuentazo. Todo en la descripción. Y si quieres abrir sobres virtuales, te dejo en la descripción la mejor página web. Con el código Ernest, FIFA Jackpot. Lo tienes todo en la descripción. Muy buenas, gente, ¿qué tal? Bienvenidos, nuevo vídeo de FIFA 22 por aquí por el canal y estamos de vuelta con la serie que os gusta tanto, haciendo equipos a suscriptores. Yo creo que hoy es un buen día para reventar ese botón de like, para que esta serie siga teniendo ese apoyo y yo me anime a dentro de 7-8 días traeros de nuevo un episodio de la serie. Así que todo el mundo reventando el botón de like y si no estás suscrito, suscríbete al canal. Muy rápidamente te explico en qué consiste la serie. Ya sabéis que en un comentario ahí abajo me tenéis que dejar vuestro caso, ¿vale? Con las cartas intransferibles y también decirme el presupuesto que tenéis. Y vamos a seleccionar 5 comentarios, ¿vale? 5 equipos de gente que esté suscrita al canal y vamos a haceros un equipazo de locos. Muy fácil, muy sencillo. Participa y ahora sí, chicos, vamos con el primero de los 5 equipos. Tenemos al señor Benja Suárez que dice: hola, bro. Mi equipo, Dani Alves, Blanc Prime, Desailly Prime, Enkitarian, Klaus, Neymar Oro, McKenny y Brozovic. Los dos showdown. Utiliza los que quieras. Presupuesto 750k. Formación la que tú quieras. Gracias. Vale, Benja, primer equipito. Y me gusta tu equipo, ¿vale? Lo que pasa que Blanc fuera y Neymar Oro fuera, ¿de acuerdo? Son dos cartas que yo particularmente quitaría, ¿vale? Evidentemente, sé que muchos diréis, son verenes, pero yo quiero jugar lo máximo que pueda con intransferibles y tal, porque es una época... Vale, ok. Pero bueno, yo te voy a decir lo que yo haría con el equipo, ¿vale? Ahora ya cada uno que haga lo que quiera. Mira, yo aquí pondría al señor Ibáñez, ¿de acuerdo? Es una carta que cuando yo la he llevado me ha impresionado bastante, ¿vale? Y sinceramente a mí me gusta mucho este Ibáñez. Otra opción que tienes aquí es Córdoba, ¿vale? Te voy a dejar las dos alternativas. Córdoba también es muy bueno y también te va a entrar por química. No te preocupes por Dani Alves, que ahora le vamos a dar toda la química. Así que bueno, cualquiera de las dos opciones me sirven y me gustan y además me convencen bastante para ir al lado de Desailly, ¿no? Vale, ahora, aquí va a ir Dembélé para darle el link, evidentemente, ¿vale? Dembélé, para ti aquí es un obligatorio sí o sí para darle ese linkazo, ¿verdad, Dani Alves? Y ahora, aquí, a mí un portero que me gusta mucho es este nuevo Lloris, que te lo recomendaría también 100%. Lo que pasa que aquí, si te fijas, Córdoba no tendría toda la química, ¿vale? Esto tenlo en cuenta, porque bueno, quizá aquí es más fácil meter un Mainan, que también va muy bien, ¿no? Pero bueno, sí, mejor tener toda la química en el central, ¿vale? Yo soy de que el central tenga toda la química. Por lo tanto, aquí, bueno, no te compliques demasiado. Si quieres, pon a Mainan y fuera, ¿vale? Luego, por la izquierda, yo aquí, como ves, he puesto a Klaus a banda cambiada. Bueno, realmente vamos a colocar por aquí otra carta de las nuevas, como es el señor Insigne. También me gusta mucho esta carta, pero muchísimo, ¿vale? Y aquí tendríamos a Chiesa. Y te voy a explicar exactamente, porque el equipo, cuidado, no es lo que parece. El equipo no es lo que parece. El equipo va a ir en 4-4-2 con McKennie y Brozovic en el medio. Pero Dembélé y Chiesa se irían a las bandas. Y tendrías que jugar con Enkitarian, Insigne, delanteros centro, ¿vale? Insigne para delantero me parece muy buena opción. Otra opción es que juegues 4-2-3-1, que sea en una banda, Dembélé en la otra, Insigne de MCO y Enkitarian de delantero centro. Insigne yo no lo pondría de delantero centro, porque a no ser que juegues 4-4-2, pero si es para delantero único, yo pondría a Enkitarian, que de verdad que yo lo he utilizado ahí, y es buenísimo con esas 5 de penal y 5 de skills. El equipo me parece que se queda bastante guapo, y como te digo, Neymar y Blanc creo que no tienen mucho sentido aquí. Y creo que este equipo, vamos, puede salir así a campeonar perfectamente. Otra opción que te doy, que veo que de presupuesto te llega, sería quitar a Klaus, si no lo quieres tener a banda cambiada, y meter aquí un Teo. Que por presupuesto, como te digo, estarías dentro. Me has dicho 750, pues fíjate, se te quedaría justo en 740.000 moneditas, más o menos. La verdad que el equipo me parece bastante, bastante top. Así que aquí te lo dejo. Seguimos con Mr. Cudillo que dice: buenas, tío, a ver si hay suerte y me haces un equipo competente. Tengo 1.500.000 de presupuesto, juego con distintas formaciones
Intransferibles tengo a Puskas94, Joaquín Capitanes, Aurier Batalla, Courtois Poteme, Lamela de Aniversario, Ansu, Grilis, Bardi, deja fuera lo que quieras y gracias por tus vídeos. Vamos a ver, Cudillo. Vale, Cudillo, yo me he quedado con estas cartas, ¿vale? Que son las que me interesan. Como verás, pues son cartas bastante top. Ansu Fati, Puskas, Joaquín, incluso me parece una carta bastante interesante, ¿no? Así que bueno, la primera idea que yo he tenido al ver a Courtois es colocar al Denayer. El Denayer este que es una auténtica barbaridad, es un animal, ¿vale? Encima puede mejorar. Y por aquí a Koundé, ¿vale? Entonces ahora ya sería darle química. Al final el equipo se cimienta desde abajo, desde esa pareja de centrales buena y contundente, ¿no? Y bueno, pues aquí haríamos una de poner a Camavinga. Al final es por francés, linkazo ahí a Koundé. Y aquí deberíamos de poner al señor Kakeret, ¿de acuerdo? Kakeret, que le va a dar ese linkazo verde, pues los dos son del Lyon, ¿vale? A Denayer, aquí completaremos con un Delaine. Y ahora, la química de Ansu, veis que no existe, estaría con 6, lo cual no nos interesa, no lo queremos. Vamos a bajar a Puskas, y aquí deberíamos de poner o del Barça o Español, o las dos cosas, directamente. Vale, yo aquí lo ideal sería poner a Ferran. ¿Qué pasa? Que no te va a llegar, ¿vale? Por el presupuesto no te va a llegar, así que de momento, hasta que consigues ficharte a Ferran, o incluso a lo mejor el Depay este que salió, que está, como ves, está bastante caro, ¿vale? Pues de momento pon a Iñaki Williams. Un tío que te va a cumplir, un tío que está mejorando de media y un tío que de verdad que va como un avión. Además, súper fuerte, rápido. Yo le veo además muy complementario con Puskas. Me parecen una pareja de delanteros que lo puede hacer muy muy bien. Y luego irían Kakeret y Camavinga en el medio, Joaquín y Ansu por las bandas. En fin, creo que se te queda un auténtico equipazo, la verdad. O sea que, bueno, bastante bien. Y como te digo, entra dentro de tu presupuesto. Si quieres apurar al 1,5 millones, pues aquí pones a Nuno Mendes y ya te acercas más. Te quedas en 1.400.000, ¿vale? Como ves, se pueden hacer algún que otro cambio. Siempre, evidentemente, gastando un poquito más de monedas. Pero vamos, yo ya te digo, antes que el Nuno, yo creo que pondría aquí, como te digo, a Delaine. Y intentaría ahorrar para meter por aquí al señor Ferran Torres. Como ves, se te va un poco, pero yo creo que con Ferran se te queda el equipo muy, muy top. Aún así, ojo, porque como te digo, con Iñaki Williams tienes un pedazo de delantero también. Así que bueno, como ves, varias alternativas, varias opciones, pero al final equipazo. Roberto Núñez nos dice: hola Ernest, ocupo un equipo, juego con 4-2-2-2. Tengo a Denayer, Maldini medio, Ben Yedder Boateng, Thiago Mendes, Southdown y 1 millón de presupuesto. Vamos a ver. Vale, Roberto, vamos con tu equipo. Maldini, Denayer, Thiago Mendes, Ben Yedder. Me gusta. Vale, obligatorio equipo de 1 millón. Tenemos a Ben Yedder. Bueno, tenemos bastante de la Liga. ¿Por qué no? Vamos a colocar evidentemente al señor Kylian Mbappé. Una carta que evidentemente calidad-precio es de lo mejor del juego ahora mismo, que está ya por 350.000 monedas. Es un regalo, ¿vale? Parece hasta broma, sí, 350.000 Mbappé, tremendo. Vale, en la portería, aquí te lo dejo a tu elección, tío. O sea, realmente, de verdad, cualquier cosa de la Liga te sirve. Realmente tampoco hay ninguna carta que te aporte demasiado. Yo, sinceramente, yo pondría a Lafond y me quedaba tan ancho, tío. Puedes probar Donnarumma, puedes probar Keylor, pero vamos, a mí el Lafond este, de verdad, me da mucho asco. Cuando lo lleva el rival me da mucho asco, así que bueno, te lo voy a recomendar, ¿vale? Por la izquierda, claramente Bamba, ¿vale? Sobre todo en esa formación, creo que puede funcionarte muy bien en ese lado izquierdo. Y aquí, ojo, porque vamos a cambiar esto de lado, porque yo prefiero ponerte aquí a Spinazzola, que es italiano, le daría a Maldini. Y aquí en este lado metemos al Dubois nuevo. Como ves, te queda muy bien. Y encima, vamos a colocar aquí a Dembélé. Oye, el equipo este es una maravilla. Este equipo es una locura. Y aquí Gendouzi. Y te llega, ¿verdad? Efectivamente, ahí está, 980.000 monedas. Hostia, me gusta el equipo, ¿vale? O sea, la idea de meter a Dubois con Denayer, Gendouzi en medio con Thiago Mendes, Dembélé y Bamba las bandas en esa 4-2-2-2 con Ben Yedder y Mbappé arriba. Hostia, me parece un equipazo brutal, Roberto. Así que, bueno, ahí te lo dejo, tío, ahí lo tienes. Santiago Medina nos dice: hola, ¿me puedes hacer un equipo? Presupuesto 700.000, Neymar, If de, bueno, el SIF, Eusebio Prime, joder, Fernandinho capitán, Joao Félix Adidas, Gelson Martins, Ndombele, Ramos, Telles,
Madre mía, esto es un señor equipo también. Vale, gente, el caso de Santiago es muy interesante. ¿Sabéis por qué? Porque es algo que nos pasa a muchos o a todos, ¿no? Que llegamos a una época ahora en la que, bueno, pues el juego ya está muy cerca de los TOTS. Queremos jugar con los intransferibles, así que en este caso vamos a hacer un equipo con esto que tiene aquí, que es, me parece muy interesante. Y aparte, con 700.000 monedas más que él aporta, que él tiene de presupuesto, ¿vale? Así que pondríamos a Ndombele aquí arriba para la química. Eusebio le daría a Joao Félix. Aquí, él tenía un Gelson también, intransferible, tenía un Gelson. El Signature, ¿vale? Que le puede valer, también le puede valer. Lo ideal, lo que os digo, chicos, ¿vale? Ahora en época pre-TOTS, es intentar tener el equipo lo más intransferible posible. Así que en su caso, solo tendría que comprar aquí a Dubois. Creo que le iría bien un Dubois, efectivamente, por química. Bueno, le iría bien un Dubois, pero yo creo que habría que poner alguna versión de Marquinhos. No, Marquinhos tampoco. Tendría que ser el Kimpembe. Aquí sí que te tendrías que gastar un poquillo más de pasta. Meter a Kimpembe. O en vez de Hakimi, claro, si quieres ir a lo barato, pues te metes aquí un Hakimi If, por ejemplo. Aquí un Marquinhos, también en su versión If, por no llevar al normal, que ya la verdad es que el If o incluso el Sif, ¿vale? De Marquinhos, como ves, te queda todo con toda la química. Y en portería, pues cualquier portero de la Ligue 1. Por ejemplo, te puedes meter, lo que te digo, un Lafont. Chicos, es que Lafont es suficiente, de verdad. Y te ahorras, fíjate la pasta que te sobra, tío. Tienes un equipo muy competitivo y realmente utilizando todas tus cartas intransferibles. O sea, fíjate, estás utilizándolo prácticamente todo. Simplemente metemos que si un Lafont, un Marquinhos y un Hakimi. El resto lo tienes todo. Y la verdad, me parece un equipo muy bueno, muy competitivo y perfecto para entrar ahora en la época de los TOTS. ¿Qué te quieres gastar más? Pues evidentemente es fácil. Ponemos aquí un Kimpembe. Gastar más siempre es fácil, chicos. Ponemos aquí un Kimpembe y ponemos aquí un Dubois, ¿vale? Evidentemente el equipo así te va a ir mejor, sí, ¿vale? E incluso, pues yo qué sé, si ya te quieres gastar todo, pues te pones también un Donnarumma a Totti. Y justo, 750.000 monedas, que creo que era tu presupuesto, si no recuerdo mal. Así que bueno, más o menos, te dejo ahí algunas ideas, pero bueno, en principio yo iría a intentar gastar lo menos posible. Eso sí, el equipo más competitivo, digamos, sería este. Y chicos, última plantilla, ¿vale? Y de verdad, importantísimo, ¿vale? Para que yo siga trayendo esta serie por aquí por el canal, que la verdad que lleva bastante esfuerzo grabarla y demás. Por favor, chicos, todo el mundo reventando, ya lo he dicho antes, pero lo vuelvo a decir, reventando el botón de like, que no cuesta nada darle, ¿vale? Déjate un like, suscríbete si todavía no lo estás y déjate un comentario para participar en el próximo episodio. Último equipo en el vídeo de hoy, chicos, vamos con el señor Sebastián, que dice: Ernest, gracias por tus vídeos, espero que me haga el mejor equipo posible. Tengo McKennie Sodown, Enkitarian, Footverde, Dybala Footverde, Córdoba, Flashback y Gullit 93. Monedas 1,6 millones. Vaya equipazo, Sebastián. Bueno, chicos, pues vamos con el último equipo. Sebastián, vaya intransferibles que tienes, perro. Son buenísimos, ¿vale? Me encanta Dybala, me encanta Enkitarian, McKennie, Córdoba, muy buenos intrans. Y nada, simplemente darle química a esto. Ahora vamos a colocar por bandas. Aquí ya podemos, tenemos presupuesto, ¿eh? Vamos a meterle pasta aquí al tema. Vamos a colocar a Insigne, el nuevo, que la verdad que me parece brutal. Vamos a colocar aquí a yo creo que te va a llegar para... Sí, yo creo que te llegará para este Teo. Es que tienes mucho presupuesto. Vale, aquí vamos a poner a Mainan también, ¿vale? Cualquier portero de la Serie A, pero yo creo que Mainan te va a ir bien con este Córdoba. Y aquí he pensado en Stones. He pensado en Walker. Me iría al honorífico, ¿eh? En un lateral tampoco me gastaría 485.000, la verdad. Metería este Walker. Y por último aquí al señor Jadon Sancho. Importante lo de este Sancho. Como ves, te llega justo de presupuesto. Te queda todo perfecto de química. Equipazo, ¿vale? Importante lo que te digo, lo de este Sancho, porque te da la opción de jugar con distintas formaciones, ¿vale? Tendrías Gullit, McKennie en medio y luego ya lo que quieras. Puedes jugar 4-2-3-1, puedes jugar 4-4-2. La verdad que te da muchas opciones, porque Sancho puede ser delantero, puede ser MCO, puede ir por cualquiera de las dos bandas. Insigne, más o menos igual, también te da esas distintas opciones y demás.
Así que bueno, ahí tienes, yo creo que el equipo donde mejor o como mejor saldría sería 4-2-3-1. En quitar en MCO, Dybala delantero centro, Sancho un poco tirado a la derecha e Insigne a la izquierda. Pero vamos, cualquier opción para este equipazo es muy buena, ¿vale? Es un equipo de auténticos locos y la verdad que me gusta muchísimo. Así que muchas gracias por traernos este señor equipo. Y bueno, si lo haces así, disfrútalo, porque la verdad que creo que es un equipo bastante, bastante top. Y señores, ahora sí llegamos al final del vídeo, ¿de acuerdo? Nuevo capítulo, nuevo episodio de Haciendo Equipos a Suscriptores, ¿de acuerdo? Muy pronto tendremos un nuevo episodio, pero para ello ya sabes que quiero ver muchísimo, muchísimo apoyo. Lo primero, te dejo un botón aquí para que te suscribas al canal, ¿de acuerdo? Es totalmente gratis, no cuesta nada, es un clic. Y también te voy a estar dejando por aquí dos de los últimos videazos que hemos traído por el canal. Recuerda suscribirte, dejarte un like y nos vemos como siempre en el próximo vídeo. ¡Adiós!